Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal y vamos a continuar con este álbum de comunión de niños que le estamos haciendo al estilo marinero. En el video anterior ya hemos hecho toda la parte de afuera con cartón, todo este álbum es hecho desde cero con cartón y lo hemos forrado con papel y tela y luego en el anterior hemos decorado y nos habíamos quedado en esta página de aquí. Vamos a continuar decorando. Yo he querido que este álbum tenga muchas ventanas, yo quería que tuviera de diferentes estilos este tipo de ventanas, tanto horizontales, verticales, que se abrieran hacia los lados, y en esta página de aquí no va a ser la excepción. Lo que he hecho es colocar una base de un papel decorado de madera que no es de esta colección, es de una colección aparte. Yo siempre intento decirles que no tienen por qué usar solo la colección, sino que también se puede ampliar, podemos utilizar todos esos papeles que tenemos en casa que no utilizamos, reciclarlos e intentar hacer el álbum nuestro. No tiene por qué ser toda la colección de la misma colección, sino que siempre hay papeles que tenemos por ahí abandonados, que no los utilizamos y que vienen perfectos en algún álbum que queramos hacer. Este es mi caso, yo he agregado un par de hojas de otras colecciones que me va a servir para dos cosas. Primero, porque así amplío mucho más la colección. Por ejemplo, esta colección es una colección de cartavela, por lo tanto es una colección que trae poquitas hojas, son a doble cara, entonces me va a servir para hacer incluso otro álbum, hacer dos álbumes. Y luego aparte también para hacer este álbum mío, que nadie más tenga este álbum, porque a nadie más se le va a ocurrir a una colección agregarle tal hoja de otra colección. Y a mí eso me encanta, hacer el álbum mío y solo mío. Y ahora estoy haciendo más ventanitas, pero en este caso las voy a colocar de manera horizontal, una tras otra, y lo voy a hacer con cartulina de color azul. Bueno, la verdad que hubiese quedado bien también con cartulina blanca básica, pero bueno, se me tenía estos trocitos que me habían sobrado y los quería reutilizar. He cortado mis ventanitas de 12 por 10 centímetros y le he hecho una pequeña solapa de 1 centímetro, así como hemos hecho en los anteriores vídeos. Ya lo siguiente que haré será decorar estas ventanitas tanto por delante como por detrás, porque de esta manera puedo colocar tanto fotos delante como atrás. Sí, es verdad que las fotos también se pueden colocar si no decoramos también la parte de atrás de la hojita. Pero bueno, queda más mono si al abrir o levantar la hoja o la ventana vemos decorado tanto delante como por detrás. Estas ventanitas también las pueden hacer más grandes. Yo decido hacerlas así pequeñitas porque me parecen más cookies, más bonitas. Y voy a agregar bastante, no solo serán 4, normalmente agrego 4, voy a agregar un par más para que se vea mucho más, más ventanas y el efecto sea más bonito. En una hoja, como ven, si agrego 6 ventanas podrían entrar 12 fotos, entonces la verdad que con que hagamos este efecto en 3 o 4 hojas ya es que ya nos vamos hacia las 30, 40 fotos más las fotos sencillas, pues la verdad que el álbum nos cabería un montón de fotos. Y ya lo que haré será agregar las diferentes colecciones, papeles, los papeles de colecciones de diferentes dibujos. Como ven, también estoy agregando colecciones de otros estilos. Por ejemplo, el foil es de una colección de bebé, que no me gustaba para bebé, pero me pareció que quedaba muy muy mona en este de aquí. Y luego en la parte de abajo les voy a agregar un tab con un sellito de la colección de Lora by Lora. Y luego también algún dibujito de unos sellos que he comprado en AliExpress. Como les dije en el video anterior, voy a usar bastantes troqueles de ahora en adelante, de troqueles de la CC, de la maquinita CC, pero también les he dado otras alternativas para las que no se puedan comprar la CC. En otros vídeos les he dicho que la texture booking a muy mala pues funciona para troquelar también, y los
sellitos también vienen muy bien comprarlos. Aquí estoy agregando unas pegatinas que trae la colección, pero si no tienen pegatinas, saben que pueden usar printables perfectamente. En la web hay, por ejemplo, de marinero hay un montón, hay preciosidades y hay timones, bueno, barquitos y hay de todo en Pinterest. En esta red social, la verdad que viene muy bien porque luego colocamos lo que queremos. Siempre de primero la palabra printables y seguidamente lo que estemos buscando. Yo siempre recomiendo iniciar la búsqueda en inglés y ya luego en español. Y ahora vamos a hacer un desplegable. Voy a ir muy muy lento para que me entendáis, porque yo sé que he explicado lo del desplegable creo que una o dos veces, pero la verdad es que no ha sido la mejor explicación. Voy a intentar hacerlo ahora sí, yo creo que la tercera es la vencida. Y lo primero que necesitamos es una cartulina blanca de 37 por 20 centímetros. Esta cartulina la voy a plegar a los 8 centímetros y luego iré subiendo un centímetro y medio, es decir, entre pliegue y pliegue un centímetro y medio. Por lo tanto, será 8, 9 y medio y después seguidamente será 11 y así sucesivamente cada centímetro y medio. Hasta hacer 8 pliegues. Iré subiendo centímetro y medio cada vez. En el último pliegue, lo que haré será doblarla. Y me tiene que quedar algo así. Al yo doblarla, como ven, queda así. Yo la voy a colocar al revés para que no se me vea lo que he escrito, pero básicamente puede ser de uno u otro lado, da igual. ¿Qué vamos a hacer seguidamente? Bueno, voy a plegar muy bien cada uno de estos plieguecitos que he hecho, tanto por delante como por detrás. Esto es una parte importante porque esto lo que va a permitir es que le dé flexibilidad a la cartulina, sobre todo si utilizan una cartulina gordita. En mi caso yo estoy usando una de 300 gramos y la verdad que viene bastante bien porque luego le da dureza a la estructura, pero sí es verdad que es necesario plegar muy bien cada uno de los pliegues, valga la redundancia. Y ya una vez que ya tenga todos los pliegues bien plegaditos, voy a cortar una faja, yo le digo como una fajita, de que me sobresalga unos 3 centímetros de cada lado. Esto lo que haré será envolver todo mi desplegable y voy a plegar bien. Esta fajita la pueden hacer, yo les recomiendo siempre del mismo color del desplegable. Una vez que ya tengo toda mi fajita ya plegada, ahora voy a pegar, pero mucha atención porque no puedo pegar toda la fajita. Voy a intentar que vean para que entiendan por qué la fajita tiene que ir allí. Todavía no he pegado nada, pero como ven, yo voy a corroborar que toda la estructura funciona bien y que se me desliza perfectamente. Una vez que ya yo lo he visto, que sí, que pasa muy bien la cartulina sobre la fajita, lo que haré será colocar pegamento sobre la parte que me queda en el medio. Y eso lo pegaré, perdón, en la parte de abajo, justo en el borde del último pliegue. Y me tiene que quedar de esta manera. Yo les recomiendo utilizar pegamento resistente, no utilicen la pistola encoladora, sino más bien pegamento como Tacky Glue o cualquier pegamento resistente, no utilicen cinta de doble cara. Y aquí
Ya lo siguiente será pegar las solapitas que me quedan por detrás de la fajita a la base del alma. Esto no lo pegaré al deslizable porque la parte de atrás tiene que deslizar. Aplicaré bastante pegamento y lo esparciré bastante bien. Este paso es muy importante porque si yo no pego bien o dejo mal pegado, cuando yo tire de mi desplegable se me puede quedar en la mano. Y ahora lo que haré será pegarlo a la base del alma. Y lo voy a dejar secar muy bien, lo voy a quedar aquí un ratito, que se pegue perfectamente y no lo moveré hasta que yo esté segura que está bien pegado. Mientras espero que se pegue, voy a ir pegando cada una de las, dónde va a ir la foto, el desplegable como tal. ¿Y qué haré? Aplicaré pegamento en cada uno de esos plieguecitos de 1,5 cm que he hecho sin salirme del borde y cortaré una cartulina de 27 centímetros de largo por 10 centímetros de ancho. Esto lo pegaré y dejaré un milímetro, es suficiente, un milímetro entre el pliegue para que no me interceda a la hora de plegarse. Y así lo haré en cada una de las solapitas que me han quedado de centímetro y medio. Siempre con pegamento resistente. No les recomiendo cinta de doble cara. Como ven, yo pego mi cartulina en el borde dejando un milímetro entre el pliegue, nunca sobre el pliegue. Y ya en la última, siempre cuidando que me queden todas alineadas, ya pegaré y dejaré secar. Muy importante, por favor, no tiréis del desplegable hasta que no esté bien seco, porque se puede volver un lío y luego el pegamento se pegaría unas con otras y yo recomiendo siempre esperar que se seque muy muy bien. Para la parte de abajo voy a agregar como una especie de tirante y lo haré con un edger led. Si no tienen un edger led pueden hacer un agujerito y pasar una cinta o un nudito o simplemente un trocito de papel con una grapa. Yo como tengo mi puntillita o encaje y tengo mi edger led, yo voy a utilizarlo y lo voy a adherir de esta manera con la crop adapter. Ya tengo como mi especie de tirante. Mientras espero que se seque, voy a ir decidiendo cómo quiero que vaya cada uno de los papeles decorados en este desplegable. Y los voy a ir pegando. No agreguen efecto 3D porque no les va a servir. Todo tiene que ser la decoración plana. Y no puede tener cinta 3D. Voy a ir pasando el desplegable para ir pegando cada una de las páginas decoradas. Puedo agregar papel decorado tanto en la parte de delante como en la parte de detrás. Y como ven, el desplegable funciona perfectamente. Sé que he ido muy muy lento, pero es que tenía muchas ganas de explicarles este desplegable de una manera lenta, porque la última vez que lo expliqué lo puse en cámara muy rápida y no os enteraste muy bien, así que espero que ahora sí me hayan entendido y que puedan hacer este desplegable. Y ya para terminar esta página agregaré el nombre con los troqueles. Estos troqueles los he comprado en AliExpress y lo he troquelado con goma eva, foam o foamy. Estos troqueles troquelan hasta goma eva, porque la verdad que la troquelan muy muy bien. Y yo he utilizado esta especie de goma eva que viene con un poquito de brillantina o purpurina, que es muy brillante, vienen en láminas grandes, yo la he comprado en un bazar chino. Y el color blanco me gusta,
y se ve y le da un toque muy muy bonito. Y ahora vamos a hacer dos sobres con la estructura que habíamos hecho de base. Cuando hicimos la encuadernación, recuerden que habíamos cortado las cartulinas a lo largo y podíamos tener la opción de cortar el sobrante o dejarlo. Yo les recomendé que lo dejaran y yo lo he dejado. Y esta es una de las razones por las cuales, aparte de todo lo que venimos haciendo en el álbum, que siempre queda una especie de ventanita y queda mona, luego también se pueden hacer bolsillos. Con simplemente pegar la parte de abajo y el lateral, ya podemos poner un bolsillo. Y yo lo que hago es unos maxi tags, un tag grande. Agrego pegamento en la parte de abajo y en la parte lateral. Y ya luego lo pego. Y de esta manera hago una especie de bolsillo. Voy a quitar el pegamento sobrante y ya lo que hago es pegar. Y hago un bolsillo muy muy fácil. Esto lo podría hacer en todo el álbum, por ejemplo, que todas las hojas tuvieran estos bolsillos. Yo he decidido que lo iba a hacer muy variado, algunos con bolsillo, otros sin bolsillo y así sucesivamente. Y ya voy a hacer los tags a mi manera. Ustedes saben que a mí me encanta hacer los tags con un agujero grande, con una perforadora de 1,5 cm y me encanta agregarle un trocito de tela. Como tengo un montón de tela, pues lo que hago es cortar un trocito y lo coloco con una puntillita o un encaje y lo amarro con un hilo de yute. Es una manera muy fácil de hacer algo muy lindo, además que me gusta muchísimo el efecto como queda y además ahorro dinero porque un trocito de tela no cuesta más que nada, más que lo tengo y lo puedo utilizar y me sale mucho más económico que un trozo de cinta, además que se ven más bonitos y luego como yo le hago bolsita a los álbumes, me queda perfecto para hacer lo que sería a juego. Yo la bolsita de este álbum la he hecho marinera, pero a la parte de atrás le he agregado un toque de color azul, que es lo que he cortado para hacer todos los tags. Y luego con un círculo de media luna agrego un sobre de libro para que quede mucho más mono para entrar y meter el maxi tag. Ya voy a decorar esta hoja muy muy sencillita y lo que haré será con unos trocitos de cartulina que me habían sobrado, no he desperdiciado una hoja entera, sino que me había sobrado lo que había cortado de la de madera y la voy a poner así a lo largo y luego estos dos trocitos también me habían sobrado. Y ya pues con otro troquel de abecedario que también lo he comprado en AliExpress, he puesto otra vez la palabra Marlon y lo he cortado otra vez con coma Eva o Juan o Juan. Y ya hemos terminado este vídeo, lo siento, ha sido un poco largo porque quería explicar el desplegable muy bien. Espero que les esté gustando este álbum, si es así, háganmelo saber. Yo les mando un beso desde el corazón, muchísimas gracias. Yo estoy súper, súper estresada de verdad porque este mes tengo muchas, muchas comuniones y la verdad que espero poder ir, voy lo más rápido que puedo, pero bueno, hago lo posible. Les mando un beso grandísimo, grandísimo, grandísimo. Nos vemos en el próximo tutorial. Adiós.